Señores, muy buenos días, gracias por estar esta mañana aquí en su programa La Cosa Como Es. Para una servidora Edith Febles, siempre es un honor estar en cada uno de sus hogares. Agradezco a toda la gente que está a través de Tele Radio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y por supuesto a la gente que nos sigue desde Estados Unidos, y lo hace, y de otros países, por supuesto, a través de nuestro canal de YouTube. Ustedes pueden entrar cada día, una cuenta que va creciendo, más de 2 millones de vistas ya acumuladas, casi 2 millones y medio, así que les agradezco a todos los que comparten este contenido. Ahí queda nuestra historia registrada. Entren y suscríbanse, y sobre todo, que es un esfuerzo que estamos haciendo por estos días, diciéndole a los jóvenes que suscriban a sus abuelos, a sus abuelas, a sus mamás. Por el tipo de trabajo que he hecho, creo que durante mucho tiempo vinculada a las noticias y a las noticias en el área de investigación, por ejemplo, hay muchos jóvenes que cuando se acercan lo que dice mi mamá, mi papá, la sigue o la veía, o la veía usted hablando, porque los jóvenes es un ejercicio de entrar a recibir este tipo de informaciones en la que uno trabaja, y entonces entran guiados por sus padres, guiados por sus abuelos. Yo siempre les pido, porque tengo esa sintonía con las personas mayores, que ustedes a esos viejitos, a esas personas mayores, a esos abuelos, abuelas, les ayuden y le digan, mira, aquí es este canal, cómo se suscriben. Yo ayudo a mucha gente, por ejemplo, que me encuentro con ellos y me dicen, ¿cómo lo hago? Entonces, y es simple, y le ponen la campanita para que suene. Una hora inusual, pero esta es nuestra hora. Como decía al principio de este programa, la verdad se puede decir a cualquier hora, no hay ningún problema. Hoy le tengo noticias. ¿Se recuerdan la joven Génesis que estuvo aquí ayer? Yo les dije, estaba aquí en nuestros estudios, pero no la saqué al aire. Es una joven amenazada de muerte por su expareja. Bueno, pues yo le tengo noticias hoy de lo que ha ocurrido con ese caso. Le he dado seguimiento. Es una chica de 20 años amenazada. Bueno, ella subió el audio de cómo este sujeto le amenazó con que la iba a matar a puñaladas y machetazos, él lo decía de manera gráfica. Entonces, hasta esta hora, tomando en cuenta que en el día de ayer ella se encontraba y aquí mismo vino un equipo del Ministerio de la Mujer a recogerla, les tengo noticias de lo que ha ocurrido con ella. Hoy también hablamos de ese proceso de primaria, por supuesto, que es el próximo domingo. Horas claves para usted definir, para usted saber, para usted verificar si está en el padrón, para tomar opciones. ¿Cuánta gente votan? ¿Quiénes tienen derecho a votar? ¿Dónde usted puede ir a votar? Si usted vota en un partido, ¿puede votar en el otro? Hay muchas preguntas que la gente formula. Hoy tratamos de alguna manera de responder a esas interrogantes. Y hablamos también de un núcleo muy importante, no solo en política, sino en toda nuestra vida, porque este es un país, evidentemente, jóvenes. Nos falta educación sexual en nuestras escuelas, está casi privado. Este es el país que tiene una de las mayores tasas de embarazos en adolescentes. Hoy hablamos a este propósito, les presentaremos una propuesta para que ustedes la conozcan. Así que voy a la pausa, hacemos el cambio, regresamos de una vez y les cuento cómo le ha ido a Génesis y todo lo demás.